cantará Nicolás Odetti. ¿Todo bien? Sí, 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 está prendido, toma asiento. Así que $850, ¿eh? Bueno, Nico, hay muchas cosas que queremos charlar, ¿o no? Sí. Arranquemos de cero, Okay. ¿Cuándo arrancaste con todo esto? ¿Cómo arrancó todo? ¿Arrancaste primero jugando? ¿Arrancaste streameando? Onda, yo tipo subía videos de YouTube de Minecraft hace, en 2014, 2015, y ponele que llegué a 20.000 subs, pero peleando tipo 3 años enteros, ahí que esto y lo otro. Encima, como iba al colegio, estaban mis viejos que no me dejaban, que sí, que esto, y siempre intermediario. La famosa frase, dejá de jugar a los jueguitos que no vas a llegar a nada. Pero por eso, pero quizá un día me sacaban la computadora 2 semanas, lo típico, tipo, no me dejaban jugar, después volvía. Y ahora yo estaba retraer, tipo, un momento en el que me sacaron la compu y subía videos de la tablet, tipo, me pasé a subir videos de celular. ¿Ah, sí? Sí, yo le remetía. Sacado. Y sí, sí, de la tablet sacado. Y cuando terminé el colegio, bueno, ya como que aflojé un toque, y estuve trabajando un año con mi viejo. Y después de ese año de trabajo, fue como que dije, che, como que, no, tipo, no me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Y le empecé a meter y, onda, vamos a empezar bien. Iba a la facu, y laburaba. Y la facu era diseño gráfico. Claro, como mi hermana, estoy diciendo. Sí, y dije, che, no me gustaba. Tipo, y dije, aparte es muy difícil, no es una carrera de vago, digamos. Obvio, pero es lo que más me hubiera gustado, digamos. Y dije, che, si no me gusta esto, no me gustó. Y dije, si no me gusta esto, claramente no sirvo para la facultad. O sea, vos sentiste que el diseño gráfico iba con vos, cuando empezaste a estudiar dijiste, no va. No era diseño gráfico, era diseño multimedial. Ah, diseño multimedial. Sí, eso. Que más difícil todavía, eso, no. Pero tenía un montón de cosas que no me gustaban y dije, che, claramente esto no es para mí. Y dejé y empecé a trabajar 8 horas. Y cuando dije, che, ¿qué voy a hacer con mi vida? Tenía mi plan A, era ahorrar y abrir un barcito, una boludez. Sí. Y el plan B, que... Se te prendió el tema. ¿Vos estás grabando encubierto? ¿Vos querés sacar de contexto algo? No. ¿Qué pasa, Betty? Ok. ¿Te tomaste muy a pecho que te iba a chorear la zapatilla? Tranquilo, no pasa nada. Ok. Y ahí, bueno, me estaba logrando y dije, la opción 1 era ahorrar y abrir algo. Y la opción 2, bueno, fue laburar de 8 de la mañana, volví a 6 de la tarde, 6 y media prendí stream. Y estaba hasta las 10 de la noche con stream, terminaba stream, comía algo y estaba hasta las 2 de la mañana editando video. Y así, pero estaba retraíger, tipo, todos los días subía video y todos los días. Y al otro día de nuevo a las 8 de la mañana para laburar hasta 6 de la tarde. Todos los días, dormía 6 horas por día y así todos los días, no faltaba uno. Y así durante 3 meses, y bueno, por suerte en esos 3 meses. Le veías. Todo. Sí. Pero bueno, pasa también porque le dedicaste. Sí, le remetí. Y el tema de editar videos, ¿qué hacías? ¿Te quedabas editando videos 2-3 horas para subirlo a tu canal? Claro, subí al canal de YouTube y se resubía a lo mejor. Que en ese momento era solo YouTube. No, tipo, yo streameaba en Twitch. Ah, no, mentira, pará. O sea, empecé streameando en Twitch, pero no me iba muy bien, así que me pasé a YouTube. Y en YouTube sí que tenía 10 espectadores y ya me motivó un poco, porque en Twitch tenía 0. Entonces... Ok. Nada, tipo, ahí fue cuando me motivé. Yo en eso estoy medio verde, ¿eh? Me tendrían que dar una mano. Tipo, como Nico me podría ayudar. Yo estoy streameando en Twitch hace 1 mes y medio. Y no sé, porque vos ayer me dijiste que streameabas en Facebook y para mí fue como... Yo no sabía que... Claro, pero yo me pasé a Facebook por otras razones, tipo por un contrato, por publicidad, entre todo. Pero yo siempre digo lo mismo, para empezar al menos, para mí lo mejor es YouTube. YouTube tiene la posibilidad, digamos, de viralizarse. Tipo, YouTube tiene una lupita que vos buscás y pones récord y te sale un video de récords. YouTube tiene inicio, tiene destacados, tiene recomendados. Twitch no está hecho para encontrar gente nueva. Twitch, la única opción que tenés es una lupita que no usa nadie porque la lupita te manda a cualquier lado. Y la única opción es explorar y aparece el que más tiene, el que menos tiene. Entonces, el que tiene 0 o 1 viewers es casi imposible crecer. Tipo, pero imposible. Aunque seas el mejor del mundo, es muy difícil. Para mí, la viralización viene en YouTube. Tipo, sí o sí. O sea, vos me recomendás ponerle a mí. Yo, no, que estoy, un público. Yo estoy hace un mes y medio, tengo que poner una media de 200 personas. Vos seguís en Twitch. Sigo en Twitch. Sí. Yo el mes pasado. Va a salir cara a Venezuela, me dice muy bueno. Yo el mes pasado, tipo, probé un mes teniendo un editor y después de editar un año mis videos, al mes lo saqué porque, sinceramente, onda, uno siempre tiene la visión de que él sabe lo que más quiere, sino, o sea. La realidad es que, claro, tu video vos los ves en tu cabeza de una forma que otro para no. Para mí lo era mejor, si supiera algo mejor lo haría. Para mí mi forma era mejor, entonces no pude, tipo, y lo retomé yo. Ok. Pero bueno. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste streameando en YouTube, por ejemplo? Y. ¿Qué fue lo que pasó? Estuve un mes que me iba normal, tenía 200 visitas por video de lo que me había quedado del Minecraft. Y un día subí un video, un Rico Cleve, que era el mejor jugador de Argentina, con el signo de pregunta. Y se reviralizó mal. Tipo, al principio no, al principio era normal, tipo 200 visitas. Y ponele que las 2 semanas
subió a 600 visitas y a 900 y empezó a viralizar. Y ponele que hizo 15.000 visitas, que en ese momento para mí era como, what the fuck. Sí, obvio. Y cuando prendía directo todos los días, porque eso vino a la mano, tipo, el video se viralizaba y yo al mismo tiempo todas las tardes prendía stream. Me acuerdo que tenía la regla de que se duplicaban los viewers. Tipo, un día entré, ponía que tenía 10, un día entré tenía 20, otro día 40, otro día entré y tenía 80, otro día 200, y así en una semana ponía llegaba a 400. Zarpado. Y ahí es cuando empezó todo y empecé a mandarle duro. Y cuando tenía 1.500 viewers, ponía 2.000 en YouTube, me pasé a Twitch. Y tenía 200 en Twitch y empecé de cero. Y cuando tenía, no sé, 1.000 en Twitch, ahí dejé el trabajo. ¿Cómo 1.000 en Twitch? Cuando, 1.000 o sea, viendo en vivo. Claro, empecé con 200 en Twitch, empecé a subir de vuelta en Twitch. Y cuando tenía 1.500 en Twitch, me pasé a Facebook. Soy ¿cómo, fue ese, ¿cómo fue ese paso a Facebook? O sea, ¿por qué? Eso vino después, igual vino en octubre del año pasado. Ya, octubre del año pasado, pero casi vino, digamos, Facebook a contratarte. Onda, no contratarte, pero, o sea, digamos que no se puede decir. Pero, onda, básicamente, vinieron y me dijeron, che, ¿qué onda, bro? ¿Quieres streamear? La realidad es que también, tipo, hay cualquier plataforma te van a tratar mucho mejor que Twitch, porque Twitch es internacional y, tipo, es más privado y no te embola. Entonces me ofreció un montón de cosas, tipo, un trato especial, que esto que lo otro. Claramente, otras cosas. Que, sí, sí, un pequeño contrato, digamos. Pero, ¿le sí, pasa? No sé. A ver, lo hablemoslo claro, porque por ahí queda sucio el pedo y no hay que... No, pero está perfecto. Un ejemplo claro, Guillorro, por ejemplo, que tiene un contrato en Mixer. Es que todos los streamers, tipo, igual claro. Yo fui uno de los primeros, tipo, que se pasó, y en ese momento todo el mundo me atacaba, tipo, me decía, vendido por plata, que esto, que lo otro. Por suerte, a los 2 meses, ponele, se pasó Fran, a los 4 meses Coscu, y hoy en día todo streamer tiene una plataforma de streaming. Porque sinceramente es lo mismo, tipo, estás streameando, jugando, haciendo lo mismo en otra plataforma. Claro, claro. A la gente le puede joder porque es como su fanatismo por Twitch, pero que no chévere, tipo, yo hago lo mismo. Claro, es lo mismo, no es que él está vendiendo. Y aparte, quieras o no, es tu trabajo. Igual, sinceramente, viendo desde el punto del espectador, es una paja que todos estén divididos en 30 plataformas. Tipo, una idea que yo pensé bastante, que podría ser ganadora, si alguno tiene ganas de hacerlo, yo no tengo ganas, hacer una página que acomode todos, estén en la página que estén, ¿entendés? Hay uno en Mixer, en Nono, en cualquier lado, en Facebook, en Twitch, otra plataforma, en Live. ¿Cómo? Otra plataforma, se llama Nono Live. Okay. Entonces, esté donde esté, te aparece enumerado ahí. Estoy aprendiendo yo también, ¿eh? Yo estoy aprendiendo. Voy leyendo también ahí para ver si hay algo que le quieran preguntar. Ninja, a Mixer, 80M al año. Bueno, vamos a cerrar ese contrato para Yeyito. Sí, también. Mixer firmó, supuestamente hay un dato que andás a ver si es real, que dicen que firmó 1.000 millones por 6 años. Que no lo vería raro, porque son un sueldo de 12 millones al mes, que siendo ninja podrían pagárselo tranquilamente. Encima Mixer es de Microsoft, y Microsoft tiene plata infinita. Qué locura, ¿no? Sí. Los números que se manejan. Sí, sí. Che, bueno, y a vos te llegó en octubre entonces la propuesta para pasarte a Facebook, y te pasaste a Facebook desde octubre ya. Sí, en octubre. ¿Y no streamás en otra plataforma? No. Hago videos en YouTube y listo. Ok. ¿Cómo llegó? Quiero saber. ¿Vos jugaste los torneos? O sea, ¿clasificaste para la World Cup? ¿O cómo llegó la propuesta para ir a la World Cup? Me hablaron de Epic Games Latam. Me dijeron, ¿qué onda, bro? ¿Querés ir al programa? Y yo le dije, bueno. Sí, ¿cómo fue? ¿Te mandaron los pasajes? ¿Te dijeron que ibas a jugar? Dos semanas antes me dijeron, ¿qué onda, bro? ¿Querés venir en 2 semanas? Y yo, ¿en serio? Al principio dudaba, pero bueno, yo dije sí. Claro. Sí, me mandaron los pasajes 2 días antes. ¿Y cómo? ¿Te fuiste solo? No, con mi hermana, porque tiene un invitado. Buenísimo. Estoy viendo y era o mi hermano o un amigo. Excelente, claro. Ah, tu hermano. Sí. Mirá, ahí estamos viendo cuando estabas jugando allá. Che, y escuchame una cosa, ¿te enteraste con quién jugabas? ¿Te enteraste allá? Sí, porque tipo iban largando de a olas, de oleadas. Expliquemos, expliquemos un segundo a la gente qué es esto. Esto es la World Cup que el día viernes, un día antes de que empiece el torneo de dúos, donde jugó Sony King el dúo, y 2 días antes de que se juegue el solo, digamos, cuando jugó King y Clipnode. ¿Se jugó el viernes qué? Digamos. El Pro AM se llama, es un showmatch que fue como una especie de intro a la World Cup de puros famosos y youtubers y invitados, más que nada. Mega groso. Y nada, o sea, había de todo tipo, había cantantes, actores, y nada, fue eso. Y yo jugué con el Dead, que es un youtuber de México, que sí. Es replicante. Que yo sí me metía un poquito antes en el tema de Twitch, por ahí me llamaban para ir, por ahí o no. Sí, puede ser, sí. Igual no podía por el teatro, me dicen, claro. Llamaron. Ahí le digo, Flor Bertotti, disculpame, nos vemos la semana que viene. De Argentina llamaron a mí, los llamaron a Chihuahua. Le hablaron a Seco, que es otro streamer youtuber, sí, pero no pudo, tipo, creo que no respondió a tiempo o algo así, y no se pudo. Y le hablaron a Lagarto, que es un youtuber chileno. Ah, bueno, igual se Lagarto fue como suplente de Nueva Sí, fue Zeta. Como suplente. Lagarto tuvo una suerte, tipo, me habló y me dijo, che, amigo, ¿qué onda? ¿Esto es verdad? Tipo, lo había llegado como hace 2 días por la invitación. O ese día, no me acuerdo bien.
Y me pregunté, y como que dudaba de si era posta o no. Mm. Le dije, sí, amigo, decirle que sí ya. Y no llegó porque, tipo, respondió, creo que justo, creo que Chihuahua respondió un segundo antes que él y no sé cómo fue, pero sí, no pudo ir. Y me dijo, qué paja, qué sé yo. Y a los dos días lo invitaron de invitado para jugar. Así bueno, que bueno, no sé, sí. Terminé poniendo. Sí, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, vos llegaste a Nueva York, ¿te llevaron a un hotel, un departamento? ¿Cómo era eso? Quiero saber. Estábamos todos los jugadores del Pro AM, de la World Cup, todos en un hotel que se llama Grand Hyatt, en medio de Nueva York. Y nada, fue una locura. Estaba todo el hotel ambientado, tenía tipo la recepción, estaba hecha de Fortnite. No. Las tarjetitas de la habitación de Fortnite. Tenían un lobby con todas 100 computadoras para que los jugadores practiquen. No. Sí. Terrible, boludo. Bueno, esto no lo sabía, ¿eh? Mega, mega épico eso, ¿eh? Estaban todos, sí. O sea que los primeros días, digamos, nadie estaba en la habitación. Se tiraban el pin en la PC y se quedaban ahí, ¿o no? El primer día, sí, estuvimos al menos todos en la PC. Y sí, encima ibas caminando, te encontrás en el lobby, ya te fue. O una noche que llegué tarde y había como una especie de lugarcito que era como para fiestas. Y había una fiesta privada con todos los picantes de Estados Unidos, tipo, te fue, Ninja, me, todos. Y calculo que no se podía entrar, yo ni intenté. Además, creo que hubiera sido para mayor de 21, porque allá es todo para mayor de 21. ¿Vos tenés 20? Tengo 20. Y allá la mayoría de 21. Ah, estás ahí, bro. Igual, aunque hubiera tenido 21, no hubiera ido, creo que era privada. Claro, claro. Pero se veían todos ahí, era como un balconcito y estaban todos ahí a 2 centímetros de joda. Es que es una paja ya todo, ¿no? Ya son restrictos, tipo, te encontrás por la calle gente con una M4 o lo que vos quieras, pero alcohol, si tenés 20, vas preso 4 años. Cero. Y no puedes estar consumiendo por la calle ni nada. Vas caminando y te encontrás un tipo fumando... Marihuana. Marihuana, se puede decir, bueno, no sé. Sí, obvio. Fumando un porro en medio de la calle. Nosotros tipo... acá no hacemos apología, o sea, no decimos ni que está bien ni mal, solo lo contamos. Ok, pero por eso, en el medio del Times Square, gente fumando, tipo... Te venden cada 10 personas uno que te vende. Tipo. Coke, with Coke. No, sí, Coke. Los que. Así, y había uno que estaba con los cartelitos, viste, de publicidad. Sí. Vayan a comer y pasás por al lado. With. Sí, no me olvido. Es el truco. Sí, el... y los policías a 2 centímetros. Pero si ven un menor con una botella de cerveza. Sí, obvio, está todo mal. De todo esto, quiero aclarar, digamos, ya que estamos acá y hay mucha gente viéndolo. Porque en mi stream el otro día se preguntó y se habló bastante de lo de que le prestaste la PC a Kim para que clasifique. O sea, no le presté la PC. Tipo, eso no sé cómo se viralizó, onda, yo... Por eso, aclarémoslo ahora bien, así lo decimos bien como fue, y ningún hater dice ninguna boludez más. La cosa fue así, tipo, yo estaba en... Estaba en TS, TeamSpeak, que hay un grupo que hablan un montón de gente. Sí. No, igual yo no entro nunca, pero entré justo ese día, y estaba King, que era él, sí. Y tenía una compu que era muy mala, tipo 60 FPS. Y por ese día había quedado top 10, top 11. Y entré a ver y vi que todas las fechas quedaban re bien. Y durante la World Cup, tipo las clasificatorias antes de los 3 millones, las clasificatorias te dan ingresos, tipo te dan earnings. Y ponle que eran de 12.000, así, 6.000, 7.000. Bueno, no sé por qué estoy teniendo números. Pero bueno, ponle que King había hecho 1.500 en 3 fechas. Sí. Le dije, che, amigo, what the fuck, o sea, una locura. ¿Y qué onda? ¿Tenés una buena PC? No, me dijo, pues malísima. Y le dije, y todo empezó como diciendo, escuchame, hagamos algo, porque te van en 3 meses lo de Fortnite. Entonces le dije, hagamos algo, te adelanto esa plata, tipo, y vos te compras una compu, jugás esto y cuando te la paguen me la devolvés. Y me dijo, ¿lo hablábamos bien todo? Me dijo que sí, que es recopado. Sos un visionario igual, porque hay una realidad que es... O sea, en realidad... ¿Te la jugaste por un solo pibe? No. Primero fue por King, le compré la compu todo, y después estaba pensando en la noche y dije, che, una asociación de eSport cobra 20-30%, podría cobrar un 5%, y si llega a ganar, en el mejor de los casos, que sea 3 millones, me lleva ahí una partecita y listo. Y me puse a pensar y dije, qué locura. Y me puse a ver, y Fortnite tenía en el top 100 80 sin teams, tipo, como que estaba muy verde todo. Claro. Y le hablé a Sneus, que es un coach de Fortnite, sí, lo conozco. Y le dije, che, pasame los 4 mejores que no tengan team que vos me digas que pueden. Y me pasó ese, me pasó Toxic, que le compré una compu también, y me pasó 2 más que traté de hablar, pero no pude. Tipo, uno era Klimno, que son otros los que clasificó. Sí. Y al final no llegamos a nada. Y otro era Exxon, que es otro que los clasificó. Y tampoco llegamos a nada porque él ya tenía una compu más o menos buena. Entonces al final cerramos solo con Toxic. Sí, Tade tenía más o menos una buena PC. Lo trajimos acá el otro día también, antes de viajar. Muy buena onda el pibe, un fenómeno. Quiero saber cómo arrancó lo de la música con vos. Porque claro, yo el otro día digo... Se me ocurrió a mí traerte acá al programa, ¿te acordás que te mandé el otro día por directo? Sí. Estaba justo comiendo algo con Chihuahua. Vi tu foto, vi la foto de Nico que subiste con Ninja y con Tifu. Sí. Me apareció en la lupita eso. Y ahí me empecé a mirar, no sé qué, dije, mirá este pibe. Ah, Oscuro, yo te tenía por Nick. Claro. Porque me decían que jugabas re bien. Entonces digo, cuando me meto a tu perfil, veo a un falso Duki, perdón para decirlo sí, así. Sí, el perfil es muy distinto, trato de mantenerlo. Es un perfil como nada que ver con el Fortnite, y que está buenísimo lo que haces también, y es completamente otra cosa que resuma, y que aparte nada, se nota que te apasiona. Sí, yo antes de hacer stream todo esto, iba a competencias, hay una en YouTube que es malísima, tipo yo era malo,
Pero... Va, no era malo, tenía nervios. Está perfecto, pero aparte es una de tus primeras, boludo. Sí, cuando sea más grande, eso lo vas a tener como oro. Obvio, obvio. Pero bueno, ya los jueguitos y la música también es algo que me gustó un montón. Es que me metí por careto, por tipo ahí youtubers que no voy a fiar a nadie, pero que se meten y compran canciones, ponerle o algo porque quieren la guita. Yo me gustaba la música, me gustaba el freestyle, el rap, todo. Y cuando conseguí esto dije, che, la verdad que me gustaría. ¿Y por qué no? Entonces entré en esa de empezar a hacer música. Bueno, miralo sin ir más lejos, a Momo, que nada que ver con la música. Sí, y la gente lo empezó a agitar para que haga un tema con las culisueltas. Hizo un tema con las culisueltas que se reviralizó también. Pero bueno, ahí estamos viendo en pantalla a Nico. Este tema, ¿cuál es este tema? Ese es Foto. ¿Y cómo es? ¿El tema, esto te lo producen? ¿Tenés una producción o lo producís vos solo? Mira, el primero que fue el loco. Tipo, yo no tenía idea, no había entrado en la música, no había hecho nada. Entonces le pregunté a Coscu, tipo, le dije, che, ¿qué me recomiendas? Hablé con unos pares, pero tipo conocidos como Sobox y otros más, y me pasaron una locura de precio. Claro. Y hablé con Coscu y le dije, che, ¿qué onda, amigo? Hola, ayúdame. Y me dijo, me pasó Renzo, que es su productor. Y nada, fui con ese, que es el que produjo el primer tema, y me ayudó una banda. Y después el segundo, ya lo hicimos con Panther, que es, no es ni mejor ni peor, ¿eh? Ahora voy a largar un tercero y está hecho con Renzo también. Tipo, pero hicimos esto con Panther, que es ese Foto. Y nada, hablé con Luke, que es el otro chico, que es... Che, pero está muy bueno, ¿eh? Y todo lo que es la... Digamos, ¿vos escribís esto? O sea, sí, el videoclip, ¿se basa en qué? Ah, el videoclip... No, la idea es... Son bastante básicos igual, pero es bastante básico. Tipo, el tema hablaba de plata y de éxito, qué sé yo, y pensamos eso, una oficinita ahí, los dos sentados, y la otra escena, todo de joda. ¿Tenés alguien con quien vos idees esto o hagas esto? No, ¿o son todas cosas que lo vas craneando solo? Pero boludo, tenés 20 años y sos bastante, digamos, emprendedor, por así decir. Esto que se te ocurrió de comprarle una PC a Toxic y a King, esto que se te ocurre de la nada de hacer un videoclip y lanzarte solo. Está bueno, digo, yo he cumplido 25 años y trabajé mucho tiempo, pero te lo digo como un reconocimiento. Sí, me parece que sos emprendedor, boludo, que está bueno lo que haces. Sí, onda, no quiero ser, ¿cómo sería? ¿Creído o algo así? Pero no, sinceramente no, mi viejo... Olvídate. Siempre vos eso lo vas a tener interno, olvídate, eso lo sabe uno. Cuando es humilde, es humilde. Mi viejo, tipo, soy como una mezcla, creo yo, porque mi viejo es tipo tiene una empresa, una constructora, y desde chiquito me hacía leer que padre rico, que padre pobre, que todos los libros eso, pero de chiquito, tipo 9 años, 10 años. Sí, sí. Y a los 12 años, onda, me hacía ahorrar guita y me recomendaba invertirlo en construcciones de él, que hoy en día, no sé, no debe ser mucha guita ponerle $4,000 después de toda mi infancia ahorrando. Claro. Pero más allá de la guita esa, lo que importa es que te da la mentalidad, digamos, de... Sí, sí, la visión de verlo más de adelante. Ser ambicioso, por así decir. Bueno, y ya te queda para toda la vida. Y bueno, después la parte artística, que no sé si vino mi mamá o de quién vino, pero me gusta mucho. Sí, y eso te cabe. ¿Vas a seguir con eso, no? Sí, obvio, obvio, obvio. ¿Vos componés los temas? Sí. Está bueno. Hago mis letras y las bases las pienso más o menos. Digo, che, quiero algo parecido a esto y que lo che, haga. Y si yo pregunto, el chat se puede sumar, ¿eh? Para lo que quieran preguntarle a Oscu, es el momento. Pregúntenle lo que quieran. Escúchame, te vas a quedar a jugar ping-pong, ¿eh? Sí, 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 obvio. Y si yo te pregunto, Nico, ahí están preguntando, a ver, la sube. Negativo, ¿este Santi piensa seguir competitivo en el Fortnite? ¿Qué cosa? ¿Pensás seguir competitivamente en el Fortnite? ¡Uy, cómo se me complica! Yo hace bastante que ya no compito, ponele, tipo, porque sinceramente preferí pasarme, onda, no el tiempo, onda, vos, no es que puede ser bueno en todo, pero hay cosas que tenés que dejar, y sinceramente estar 8 horas o 9 horas o 10 horas, no, tanto no, 8 horas, ponele 6 horas, tryhardeando, Fortnite, practicando, viendo estrategias para ser el mejor, no, lo tuve que descartar. Entonces me dediqué solamente a streamear mis 3 horas, a hacer un poco de show y pasar más por el lado de influencer hace bastante tiempo. Pero digo, ¿no sentís que podés abarcar las dos partes? No, o sea, podría, pero tendría que dejar otras cosas. Tipo, la música, un montón de cosas, porque yo soy mi propio manager, por así decir. Lógico, pero digo, ¿no sentís en un cierto punto que...? Es que no me llama la atención suficiente para dejar esas cosas. Pero ahora con el Mundial sí que creo que todo el mundo nos llevamos y... Claro, nos motivó a todos. Nos motivó a todos a hacer. Yo te motivaba ayer a la noche. Sí, sí. Ayer no prendí el stream, pero a las 2 de la mañana abrí el Fortnite de nuevo, viste, que se actualizó la nueva temporada. Y me puse 4 horas a jugar. Ya tengo 2.800 puntos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Está buena la nueva modalidad, ¿o no? Sí.
está medio raro, tipo es lo mismo, pero le agrandaron los puntos. ¿No? Y le agrandaron los puntos, pero digo, va a ser más competitivo en la división 10, creo que se va a poner bien, bien competitivo, claro, va a ser más difícil. Pero onda, así como ahora hay 14.000 puntos para llegar, con hacer una kill tenés 100 puntos, tipo... 20. ¿Onda? 20, bueno. Pero si bueno, después en la división 10, todo. Ni bien entraste, sacó 80 puntos. Por eso aumentó todo, o sea, es como que devaluaron los claro, puntos. Claro, tal cual, devaluaron los puntos. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que para los que no juegan tan bien, va a ser difícil ahora llegar a la división 10. Tendría que... Yo estaba en la división 7 recómodo y ahora no sé si se me va a hacer tan fácil llegar a la división 10, digamos. ¿Por qué crees que triunfás en todo lo que haces, Nico? Pregunta Ezequiel Rogel. Que me arroje el... No sé, tampoco sé si triunfo en todo lo que hago. Vas a estallar, boludo. Hasta ahora, cosas en las que triunfé sería YouTube, que bueno, porque le metí la constancia que le metí y estoy todo el día metido en eso. La música, no sé si hasta ahora yo no considero que haya triunfado, considero que estoy teniendo las visitas que mi influencia, por así decir, me da en Instagram y en todas las redes, pero no sé si triunfé, yo considero triunfar, pegarla tipo a nivel hit y eso todavía no lo conseguí. Pero bueno, calculo que me va bien porque por toda la publicidad que hago y un montón de cosas y no sé qué más. Está muy bien, Nico, escúchame, ¿por qué tenés una zapatilla de $850? Eso sí, eso lo pregunto yo. Fuimos, ¿sabés que fuimos? Y Chivo me dijo, che, me voy a comprar hasta 1.200. Claro, vamos a contar esto porque viene, es muy raro y es hace poco esto de los precios de zapatillas. Porque yo viajé mucho a Estados Unidos y me acuerdo que por el con $20-$30 te comprabas ya unas llantas buenas. Ahora, si te gastabas 110, sí, eras sí, el Gaporón de la zapatilla. Tenías tipo, las mejores valían 110, 120. $850, me dijiste eso, viste que estaba capitalismo. Yo creo que con esto de que salió Gucci, Louis Vuitton, todo eso que se puso de moda, digamos Supreme, todas esas marcas, creo que Adidas y Nike se quisieron poner a la altura y sacaron las Yeezys, que son una marca bastante cara. Y cuando Chivo me dijo, me voy a gastar 1.200 en unas negras y rojas que se la gastó, dije, amigo, qué locura, son 40 y pico, mira las zapatillas. Pero cuando llegas a ese lugar que se llama Fight Club y ves, tipo, todas son arriba de 500. No lo puedo creer, boludo. O sea, no puedo creer que valgan $850, rápido. Hacemos los números y son de 37, 38 lucas son, ¿eh? Venezuela, ¿qué me hace? Sí, como diciendo, sí, calculé igual que vos. No sabés ni cuánto está el dólar vos, Venezuela. Venezuela me hace, sí, 37.000. Sí, me hace, como diciendo, vale eso. ¿Preferís estimear o hacer temas? Tipo, ¿qué más te divierte? ¿Qué es lo que más te gusta? Gables. Yo siempre pongo, tipo, yo siempre, porque no podés calcular, pero yo siempre pongo la escala. Ponle, si me pagaran exactamente lo mismo por hacer canciones que videos y tuviera que elegir uno... O sea, claro, vienen ahora y te dicen, es que ¿no sos más streamer o no sos más cantante? Claro, onda. Tomá. Obvio que son distintos. Ponele, ahora me preguntan al teatro tipo, con esto. Mis ingresos vienen del stream y de todo esto, así que no lo dejaría, pero sí que le dedico mucho más tiempo. Quizá la música es mucho más libre, tipo, hagamos de cuenta que no. Por semana. Saquemos lo económico del medio y vayamos a lo que vos sentís. Que no podés, yo no puedo sacar lo económico. Tipo, a mí sentir me gustan las dos. Tipo, no es que elijo Fortnite por la plata. Tipo, ¿qué hago? ¿Estudio para administración de empresas o voy a YouTube que es donde está la guita? Tipo, no, eso es arte, por así decir. Tal cual. Es arte y la pegás o no. Pero, sinceramente, si me dieran a elegir, tipo, música o Fortnite y te pagan lo mismo, yo te diría que creo que música. No sé, es que me gustan las dos. No puedo elegir. Además, son muy distintas. Está tipo, bien, boludo, sos pendejo y todavía tenés que ir viendo. No, mira, elegiría música si fuera a lo Ed Sheeran o, tipo, dar un concierto una vez por cada dos semanas, hacer música tranquilo. Prepararlo. Preparar algo distinto para cada show. Claro, pero ponerle, tener que ir un boliche todos los días para vivir de la música no me gustaría, ni en pedo. No. Explotación sobre la música no. Claro. Sí que lo puedas ir viviendo con tu tiempo. Claro. Para poder también preparar los shows y eso. Exacto. Porque, dar bueno, show, eso, ¿no? Eso está bueno y muchos músicos lo están haciendo. Ahora, mira, me hace bien Venezuela, ¿eh? Bueno, dedito. ¿Cuál es el de para cuándo? Bien, ¿eh? Dudas. Preguntó, ¿por qué el Nick Oscurlod? Nada, surgió una banda en el Argel Moon. Tipo, me elegí un chabón ahí y tipo, era un caballero oscuro y dije, vamos a flashearlo un toque y salió de la nada, Oscurlod. Y después me arrepentí, sinceramente me pondría Oscu. Hoy vamos a hacer la sección del fuego, que la base con Miriam. Vos te salvaste. Pero quiero saber cómo estás con el tema de las mujeres, cómo estás hoy en día. ¿Cómo es la situación sentimental de Nico Detti con esa zapa de $850 hoy en día? No, ahora completamente soltero. Tipo, estoy bien. ¿Soltero? Sí. Sin apuro. ¿Tuviste novio ya? Sí, hace unos meses. ¿Y qué pasó? Pero... No se terminó dando. Sí. También es difícil, porque... Perdón, me vuelvo a sentar. Uy, te estoy volviendo loco. También es difícil porque, por ejemplo, yo, que ahora estoy con el stream hace un mes y medio, ando a las puteadas con mi novia.
Porque claro, estamos juntos, no sé qué, y de golpe, ping, hago así, la dejo viendo una serie y me voy, me siento en la PC, me pongo a streamear y no le gusta. Y no lo ven como un trabajo, no ven como dicen, dale. Es que en realidad que nosotros tampoco lo vemos como un trabajo, pero sí nos gusta estar ahí presente con la gente, claro, y claro, jugar y que la gente comente. Pero no se toma como una responsabilidad, tipo, quizá uno piensa, fuah, tenés una banda de tiempo libre. Y no, estás haciéndolo, pero desde tu casa, que es distinto. Claro. Yo estoy en una banda donde yo streameo 3 horas o 4, después edito otras 2 o 3, soy mi propio manager durante todo el día, básicamente todo el día estoy viendo números, ofertas por mail, WhatsApp, Instagram, tengo una adicción, tipo, yo mi tiempo libre es Instagram, Twitter, onda, y email, es una adicción mal. Bueno, estabas en Nueva York, creo, y me respondiste directo en 10 minutos. O sea, estaba en el teatro y se me ocurre llamarlo a Nico para que venga al programa, entonces le mando en directo, le pongo, ¿qué hace crack, todo bien? Escuchá, estoy haciendo un programita en PIC, no sé qué, yo en el medio del teatro, en una pata antes de entrar, dejo el celular ahí, entro a hacer la escena, hago toda la escena, salgo, miro el celular, ya me había respondido. Digo, está todo el día con el teléfono en la mano este, bro, es terrible. Está todo el día con el teléfono en la mano, literal. Bueno, señor director, la voy a presentar en este momento. Venezuela, pasame un cubito que va a ser para mí, yo le dejo este sillón a Miriam. Con ustedes, Miriam Lanzón.